Yo simplemente quiero agradecer al Ayuntamiento de Oviedo y a la Ciudad de Oviedo las condiciones excepcionales que permiten llevar a cabo un acto como este. Es decir, que se pueda recuperar una música olvidada y publicarla, que exista un Conservatorio Superior de Música con profesores, porque a la vez existen orquestas, etcétera, etcétera, que exista una sala de cámara como esta y un auditorio como este, y que exista un público que asiste, etcétera, etcétera. Quiere decir que son circunstancias que quienes estamos acostumbrados a vivir en una ciudad como Oviedo no sueles darle importancia, pero que son requisitos todos necesarios y obligatorios para poder llevar a cabo un acontecimiento de esta naturaleza. Y simplemente pues le cedo la palabra pues al director del Conservatorio de Oviedo. La verdad es que, en primer lugar, agradecer a la Fundación Gustavo Bueno, cómo no, al Ayuntamiento de Oviedo, que siempre han tenido una sensibilidad especial. Tal vez esta ciudad en sí misma la tiene, para con la música, para con la cultura en general. Y desde luego, cómo no, al investigador Raúl Angulo. Muchas veces no se habla lo suficientemente de los investigadores o no se reconoce la labor que ellos hacen, y la verdad es que yo estoy convencido que en la investigación está el principio de la evolución de nuestra cultura y de nuestro saber, ¿no? Y cómo no, en estas instituciones que hay que agradecerles su buen hacer, y en este investigador que ha hecho todo el trabajo, el arduo trabajo de estar ahí en la mina extrayendo papeles, hay muchos colaboradores que evidentemente necesitan que también se les agradezca ese apoyo, esa colaboración y ese ánimo siempre de estar dispuestos a entregarse a la causa. Para mí, este acto es algo verdaderamente impresionante. Posiblemente no hace honor la cantidad de público que tenemos aquí, pero como los grandes y buenos actos que van a marcar historia, a lo mejor este es uno de ellos. Verán, para mí este acto es un acto de celebración, óptimo e inusual. ¿Por qué? Pues por cuatro motivos, yo creo que principales. El primero, por la creación. Felicitarnos por la creación de la Cátedra de Filosofía de la Música dentro de la Fundación Gustavo Bueno. El segundo, por la incorporación oficial de la investigación al entorno de la enseñanza musical. El tercer motivo es algo que debería de ser habitual, pero que no lo es tanto, y es la colaboración entre instituciones. Háblese del conservatorio, háblese de la fundación, háblese del ayuntamiento. Y en cuarto lugar, y tal vez el más importante, es el estreno. Varios estrenos. Tenemos el estreno, a lo mejor no tanto el estreno de nuestro investigador como tal, sino el estreno de la obra que ha recopilado para nosotros, para la cultura y para toda la sociedad en general, y el estreno del cuarteto. El cuarteto ya no como música, sino también como el cuarteto que se ha formado, es profeso, para este trabajo. ¿Por qué felicitar a la Fundación al constituir la Cátedra de la Filosofía de la Música? Pues por muchos motivos. Principalmente porque muchas veces se nos olvida la filosofía dentro de la educación. Es una cosa que nos conecta con el punto de partida, con las ideas originarias, con la idea básica que dio lugar a muchos acontecimientos. Pasa el tiempo, se nos olvida eso y a veces la filosofía nos recuerda que podemos volver a ese punto, porque si hemos llegado a un camino sin salida, siempre nos podremos llegar a ese punto para tomar otro camino de la evolución. Siempre es verdad que los puntos de partida están ahí, pero tiene que haber alguien que nos recuerde dónde, de dónde partieron. Cuando hablamos de la incorporación oficial de la investigación al entorno de la formación musical, tenemos que tener en cuenta que siempre han habido investigadores que tienen que ver con que en los centros pues ha habido personas que tenían vocación de investigadores, pero el hecho de que la normativa que se ha legislado ahora para que todas las enseñanzas superiores, tanto las universitarias como las no universitarias, se integren en el espacio europeo de educación superior gracias a la declaración de Bolonia, nos encontramos con que ahora sí
toda la normativa que se ha dispensado para estas enseñanzas, las enseñanzas artísticas superiores de nuestro país, contemplan como primer elemento a desarrollar el factor de la investigación. No puede ser de otra manera, dado que lo curioso es que hayamos evolucionado tanto en nuestras enseñanzas artísticas sin tener en nuestra, digamos, estructura de funcionamiento la obligación y las dispensas y recursos para investigar. La colaboración institucional puede parecer algo de perogrullo, pero sin embargo no es tan habitual que entremos en una, en optimizar recursos. Una cosa que está ahora muy de moda, el siguiente elemento podríamos decir el trabajo en equipo y sobre todo aprovecharnos de la retroalimentación. Ese trabajo en equipo nos va a proporcionar muchísimas cosas que hay que de alguna manera aprovechar para el mayor resultado y en beneficio de la propia sociedad. Y finalmente en el estreno decíamos que bueno, estamos hablando de que estrenamos hoy una publicación, estreno de los cuartetos de Cayetano Brunetti, revisados por el profesor Raúl Angulo Díaz. Música construida o constituida a la sombra de lo que fueron las cortes de los Borbones, que tal vez por ser música de género profano, pues a lo mejor la historia tiende a dejarlas en un cajón desastre o un poquito en el olvido, pero que pues con acciones como esta nos damos cuenta de que también existió esa parcela de cultura, esa parcela de música que satisfacía otros gustos y cumplía con unos fines determinados. La verdad es que Brunetti siguió la estela de grandes músicos de entonces y además abundó en ese momento en el que estábamos siendo invadidos por un estilo o una idea italiana en cuanto a cultura se refiere, ¿no? Pero no es menos cierto que compartió tiempo y siguió ideas de grandes músicos como lo fue José de Nebra, Antonio Rodríguez de Ita, el clavecinista Domenico Scarlatti, Sebastián de Albero, el padre Antonio Soler, por ejemplo, como es uno de los grandes de nuestra, o el violonchelista Luigi Bucherini, que también estuvo hasta 1805 en la Capilla Real. La verdad es que no podemos dejar de mencionar también a José de Rando, ¿no? Uno de los grandes violinistas de la época, que seguro que de alguna manera pues hizo que la motivación de Brunetti también se viera premiada para seguir adelante con la gran producción que hizo este músico en esa época. Y finalmente, no puedo extenderme en eso porque el experto es el que nos tiene que hablar, pero sí quiero hacer hincapié en la importancia de constituir un grupo de música en este momento para este acto y espero que sea para continuar en otros proyectos. Este cuarteto que ustedes van a escuchar después está constituido por 4 profesores del Conservatorio Superior de Música y han salvado pues esos inconvenientes que tiene toda la constitución de una agrupación de música de cámara. Tiene que tener calidad en sus músicos, tiene que ser compatible en cuanto a caracteres e ideas estilísticas se refiere y tiene que tener de alguna manera una intención de que los proyectos y el trabajo ingente que hay que hacer dentro de esa agrupación para llevar los proyectos adelante se vaya a realizar. Por lo tanto, la verdad es que tenemos aquí a 4 profesores que doy fe que su vocación investigadora y su compromiso con todos los hechos culturales que nos rodean está garantizada. Me gustaría finalizar diciéndoles a todos, ratificando mis enhorabuenas antes, pero me gustaría finalizar con un deseo de larga vida a la Fundación Gustavo Bueno, a su cátedra, a la colaboración que tenemos iniciada ahora con el conservatorio, para que este acto que hoy vamos a hacer pues que sea solamente el principio de muchos otros proyectos que creo que estamos obligados a hacer y que la sociedad tarde o temprano nos agradecerá por contribuir a la cultura y a la sabiduría de todo el mundo en general. Gracias y creo que es un momento de pasar, lamento no haber robado más tiempo del que quería, paso la palabra al erudito en el tema. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por los elogios, pero... ¿Se oye bien? Sí. Bueno.
Alberto ha subrayado lo inusual de este acto y yo creo que lo que voy a exponer va a recalcar realmente lo inusual y lo realmente inconcebible que Cayetano Brunetti hoy en día pues sea desconocido. Ya escucharán ustedes que realmente se trata de un músico de primera fila. Iba a decir comparable a Haydn, Mozart, pero en fin, eso siempre a decir comparable es como si fuera de segunda fila, es decir, como que está siguiendo la estela de Haydn, y realmente es un músico bastante peculiar, más de lo que parece. Entonces, una de las cosas que hay que preguntarse es por qué Brunetti hoy en día es desconocido, por qué no se interpreta, de hecho ni se edita, no hay prácticamente nada editado. Me parece que hay dos sinfonías editadas en los años 60, luego se editaron 6 sinfonías, pero a mano, y luego unos quintetos con fagot y poco más, no hay más, de una obra de 450 obras que tiene de Opus. Y bueno, interpretación, que yo, bueno, hay algunos discos de los años 60 el que editó las sinfonías, pero realmente hay 3 discos importantes, y 2 de ellos curiosamente son de grupos alemanes. Entonces, ahora quiero incidir en la importancia de la música, que a veces se piensa que la música es algo ajeno y que no tiene mucha importancia, pero la importancia que tiene la apropiación nacional de un músico. Yo creo que una de las razones por la que Brunetti no es conocido, aparte de que no está editado, todos los músicos no lo pueden tocar, pero si no se ha editado es porque nadie se lo ha apropiado. Es decir, hay... hoy mismo en la Nueva España, pues he leído el músico italiano, hoy el italiano español, etcétera, etcétera. El hecho de apellidarse Brunetti y haber nacido en Fano, pues hace que los musicólogos españoles no lo consideren propio. Y ya veremos por qué. El hecho de que esté en España al menos a los 16 años, y quizás antes, y realmente no tuvo ninguna carrera en Italia. No es como Boccherini, aunque Boccherini vino a los 21, pero además Boccherini publicó 2 o 3 obras, estuvo en Viena, en París, etc. Pero Brunetti vino siendo un adolescente, bueno, realmente no sabemos cuándo vino, pero a los 14, 15, 16 años, y desarrolló aquí toda su carrera, de hecho, incluso pidió la nacionalidad cuando ya se permitió pedir nacionalidades en tiempos de Carlos IV. Pues ha hecho que los italianos tampoco lo reivindiquen. ¿Y por qué hay, por ejemplo, 2 discos alemanes? Porque, y eso también lo diré después, porque se le ha considerado un epígono de Haydn. Por eso no quiero emplear la palabra seguidor. La musicología tradicional, de lo poco que le trata, viene a decir como que es un imitador mecánico, sin genio, de Haydn. Entonces, los alemanes han grabado 2 discos, uno de cuartetos y otro de sinfonías, digamos así, para ejemplificar el área de difusión alemana en Europa, como hasta la música alemana llegaba a esas tierras lejanas del sur, en Madrid. Y el otro CD es un disco que está en Tactus, que ya no existe la discográfica, y es una discográfica dedicada sobre todo a músicos italianos, pues ahí sí que pues vio a Brunetti como músico italiano. ¿Y por qué no se le ha considerado español? Bueno, viendo un poco lo que se escribe y lo que se dice, es porque la musicología española, yo creo, y lo voy a decir así, es racista. Y en concreto da mucha importancia a los nombres. Yo pongo un ejemplo muy evidente. La ICMU, el Instituto de Ciencias Complutenses, ha publicado, me parece que son los conciertos de violín, y ellos ponen de Carlos Ordóñez, cuando en realidad se llama Carl von Ordóñez, que era un noble de Viena, que tenía un apellido Ordóñez, pero que no tiene nada que ver con la música española. Y lo han publicado en una editorial dedicada a música española porque se apellida Ordóñez. A veces no puede ser racismo, a veces puede ser simplemente el lugar del nacimiento y se cree que los primeros años de ambiente marcan toda trayectoria. Tenemos el caso, por ejemplo, de Vicente Martín y Soler, que todo el mundo está diciendo el músico valenciano Vicente Martín y Soler. Bueno, nació en Valencia, muy bien, pero de pequeño, ya 9 o 10 años, se fue al conservatorio de Nápoles, desarrolló su carrera en Viena y luego a San Petersburgo. Pues nada, los valencianos, evidentemente, se han gastado una millonada estrenando las óperas del valenciano y español Vicente Martínez Soler.
Otra visión, digamos así, de la música nacional que ha estado muy vigente es el nacionalismo, digamos, esencialista, que la música nacional sería una característica continua, es decir, desde el nacimiento, pues, la música española tendría una característica común desde las cantigas hasta Falla. Y esa característica común, pues, emerge, surge del pueblo. El espíritu del pueblo, el Volksgeist, pues tiene unas características que se plasman en la música. En el caso de la música española, además, se ha unido esta música del pueblo con la música popular. Cuando se dice constantemente, por ejemplo, Domenico Scarlatti, dice, Domenico Scarlatti tiene influencia de música española porque los aires populares reflejan en sus sonatas. El mismo Boccherini, que tengo aquí un texto, Boccherini se ha hecho un poco más español que Brunetti. Y he cogido una cita de unos tríos publicados de Boccherini, bueno, grabados más bien. Dice, don Luis Boccherini, Luis, no Luis, aquí dice, mejor que casi todos sus contemporáneos españoles, transportará magistralmente al papel, esa esencia musical española. La esencia musical española lo reflejará en el papel, impregnándose de la poderosa influencia de los ritmos, melodías y giros hispanos populares, sin el miedo pacato del afrancesado o el italianizante, etc. Bueno, pues claro, Brunetti no emplea absolutamente nada de música popular, ni se le puede encontrar. Por lo tanto, los nacionalistas esencialistas españoles pues, han visto que como no hay música popular, es música extranjera. Y no se le ha hecho caso. También hay un tipo de nacionalismo religioso que se puede encontrar en Higinio Anglés o López Calo, que viene a sugerir que la música española es la música religiosa. Y todo lo que no sea música religiosa, pues no es propiamente español, porque lo propiamente español es lo religioso, en concreto lo católico. Como Brunetti no tiene obras religiosas más que Tres Lamentaciones y un Miserere, y una misa, que creo que recientemente se ha encontrado, pero bueno, de las 450 obras, solo pues, 5 obras son religiosas. Además son música instrumental, pues esa rama de la musicología tampoco le ha hecho caso. La Cátedra de Filosofía Española, cuando afronta transcribir un músico, lo hacemos de una perspectiva institucional. Es decir, una música es española cuando está hecha para y desde y usando instituciones españolas. Por ejemplo, en el caso de Vicente Martín y Soler, la música está hecha, por supuesto, siguiendo su tradición del Conservatorio de Nápoles. Luego, utilizando las orquestas, el grupo, el libretista Lorenzo da Ponte de Viena. Y esa música no se interpretó en España, no tuvo ninguna relación. Es ahora cuando tiene la relación, ¿no? Justificando porque nació, ¿no?, en Valencia, que es un músico valenciano. Pues, y el que sean instituciones españolas no quiere decir que sean instituciones propias, como muchas veces se confunde, es decir, exclusivas. No quiere decir que haya una institución que sea exclusiva de España que no esté en las restantes instituciones. Así, por ejemplo, el cuarteto de cuerda que vamos a escuchar pues es una institución común a muchas naciones, pero era una institución española, estaba en España. En España había violines, evidentemente, había partituras, había una monarquía para la que se componía o una aristocracia, había una tradición de cuartetos. Los primeros cuartetos de cuerda que conozco son del maestro de capilla, de la Real Capilla, Francisco Corselli, que tiene unos cuartetos que él los llamaba conciertos a cuatro, exactamente igual que los llamaban los primeros italianos, Sammartini, Galuppi, etc. Los primeros cuartetos eran conciertos a cuatro y es un autor nacido en 1705, igual que Galuppi, o sea, que es exactamente contemporáneo, y lo llamaba conciertos a cuatro. Se conservaban muchos en la Casa de Alba, pero hoy en día solo se conserva uno en Palacio. Y ese yo creo es el primer cuarteto que se conserva en España. Y luego están los cuartetos de Manuel Canales, escritos en los años 70. He descubierto recientemente, y lo vamos a publicar yo creo que a principios del año que viene, unos cuartetos de José María Reynoso, que era el director del Colegio de los Niños Cantores de la Catedral de Salamanca y escrito por 1770.
Y es una institución que sigue posteriormente. Los últimos cuartetos del 18 y a principios del 19 son los de Juan Pedro Almeida, que también los publicaremos, y los de José Teixidor, que también se publicarán, escritos hacia 1801, 1802. Luego, esto se inscribe, no son casos aislados, incluso aunque si fueran casos aislados, seguirían, digamos, utilizándose y hechos desde unas instituciones españolas. Pero es que tampoco es un hecho aislado, es una tradición, es decir, que no, que España no es un caso aislado, al menos en los cuartetos, ¿no? Y por supuesto que esto, si lo publicamos en la cátedra, que es dedicada ahora mismo a rescatar música española, es porque la consideramos música española, y a Brunetti un músico español. Quisiera hablar también relacionado, ¿no?, explicando por qué no se ha hecho caso a Brunetti. Quisiera mencionar un poco la visión tradicional que se ha tenido de Brunetti. No es un autor que se haya tratado mucho, ¿no? Recientemente se ha hecho una tesis doctoral, pero bueno. La visión tradicional de Brunetti yo creo que se puede comparar con la de Salieri en la película de Milos Forman, pero calcada, ¿eh? El primer biógrafo de Boccherini, Luis Picot, que fue el que compró la colección de autógrafos de Brunetti, a los familiares de Brunetti, mencionó por primera vez a Brunetti y lo menciona en la biografía de Boccherini como quien impidió que Boccherini entrara a la corte. Es decir, él, haciendo la biografía de Boccherini, lo presenta a Boccherini como un genio, como un gran músico, entonces explica por qué Boccherini no trabajó para la corte, siendo tan gran músico, evidentemente. Y la explicación que encuentra es Brunetti, que era envidioso del genio de Boccherini, siendo un artista pues mediocre, luego se añadió además imitador de Haydn, es decir, un personaje que no tenía ninguna originalidad, ningún genio, entonces por envidia, igual que Salieri, pues impidió la entrada de Boccherini. La única anécdota que puede justificar esto es que en 1785 el hijo de Boccherini, de Brunetti, Francisco Brunetti, compitió con Boccherini en la plaza de violonchelo de la Real Capilla y la ganó Francisco Brunetti y no Boccherini, aunque a Boccherini se le prometió que la próxima plaza vacante se la darían sin oposición. Entonces, bueno, a saber, quizás realmente Brunetti influyó para que entrara su hijo, pero realmente el hijo de Brunetti fue el mayor virtuoso de violonchelo de principios del 19, y últimamente, por cierto, se han encontrado dos conciertos de violonchelo en el Conservatorio de Madrid de Brunetti, el hijo, y tiene también un método de violonchelo, en fin, y tuvo una fama internacional, así que tampoco era un mal músico. Entonces, a esta visión de persona como Salí, ¿no?, de mediocre, que hacía la vida imposible a Boccherini, etc., pues se ha repetido mucho lo de la imitación de Haydn. Tengo aquí un texto que he cogido de un CD de Boccherini. Bueno, dice, en concreto está hablando de los tríos. Dice, en manos de Boccherini el arcaísmo del trío se esfuma. Y lo que en autores sin su genio, y cita Viotti, Brunetti o el mismo Pleyel, no es sino puro ejercicio teórico, en Boccherini desata un vendaval de inspiración, etc. O sea, como se ha enfrentado Boccherini el genio de inspiración y Brunetti, pues alguien mecánico, mero imitador, etc. etc. Bueno, pues como realmente la figura de Brunetti no es conocida, yo creo que estaría bien pues hablar algo de él, de Brunetti. Es curioso porque no se conocen así detalles personales y se han hecho dos tesis doctorales de Brunetti, las dos norteamericanas. Curiosamente son norteamericanas porque parte de del legado de Brunetti que compró Louis Picot fue a la Biblioteca del Congreso de Washington. Entonces los americanos han encontrado con esas obras y han provocado cierto interés. Sobre todo en tesis doctorales, han hecho dos. Y en una de ellas, me resultó muy curioso, que había un apartado de la tesis que decía carácter de Brunetti. Y se quejaba de que no había un retrato de Goya que reflejara el carácter y la personalidad de Brunetti. Y también se quejaba de que
no se puede referir, no hay nada de un ETI personal, ¿no? Porque lo único que hay son textos administrativos, se le nombra tal, tiene una carta escribiendo para pedir dinero, no de su personalidad, no se puede decir nada. Esta señora, que la tesis doctoral, pues se basaba en este punto, pues en la escritura, que tiene una escritura pequeña y detallista y tal. Entonces, y eso, aliado con que ha criado, pues decía, pues una persona, digamos, trabajadora y pues que pues una criada, un criado, vaya. Pero realmente no se puede decir nada, y mejor así además, porque la música no tiene nada que ver con esto. El que vea rasgos de personalidad en los cuartetos que vamos a escuchar, pues realmente se lo está inventando. Estos cuartetos son una estructura artificiosa realmente muy bien hecha, pero que no tiene ninguna referencia a la realidad, y mejor así además. Pues Brunetti nació en Fano, parece que está establecido, en 1744, y la primera noticia que se tiene de él es en 1760, que se presentó a las oposiciones de violín a la Real Capilla. Él tenía 16 años y se enfrentó con José Rando, que es el que ganó la plaza, y con otros muy famosos de la época como Salvador Reixac, etc. Por supuesto no ganó la plaza, pero los jueces dijeron que realmente tocaba muy bien. El ejercicio, para que se vea un poco cómo eran los ejercicios de oposición, era un tribunal de tres personas, que era el que elegía, y los ejercicios de oposición de esa época era tocar una sonata suya, compuesta por él, luego tocar una sonata de repente, compuesta por el maestro de capilla de la Real Capilla, que se conserva en 1760, de repente, o sea, a primera vista, y luego tocar también a primera vista unos fragmentos de misas, porque la Real Capilla tocaba sobre todo música religiosa. Y como la música religiosa era algo distinto a la música de cámara, para saber qué estilo tenía la música religiosa, se hacía tocar esas misas. Entonces se dijo que la sonata que él compuso lo hizo perfecto, y además Corselli dijo que como violinista de cámara era excelente, que la sonata de repente bien, y que la de misa pues que no lo hizo muy bien. O sea, que no estaba acostumbrado en esa época, por lo menos, a tocar música eclesiástica. Pues esos años, de 1760 al 67, que entró como violinista ya a la Real Capilla, estuvo trabajando para los teatros públicos de Madrid y compuso obras teatrales. Se conservan dos: la música de la comedia Del Rey Abajo Ninguno, de Zorrilla, y una zarzuela, que se llama Jasón. Se han perdido las voces, se conservan los instrumentos perfectamente, pero las voces se han perdido. También por los años 60, no sabe muy bien cuándo, pero ya en el 67 aparece un testimonio, estaba trabajando para el Duque de Alba. Y antes de que se incendiara el archivo en la Guerra Civil, había unos tríos de Brunetti para el Duque de Alba del año 67. La relación con los Alba duró durante toda su vida, porque en 1793 todavía seguía en nómina, o sea que era un músico habitual. Se conserva el inventario de obras de un Duque de Alba, el 12, que murió en 1776, el inventario es de 1777, de las obras que dejó al morir, que se tasó posiblemente para venderlas, y en esa tasación había 1.200 obras de cámara. Se piensa normalmente ahora que en España no había música de cámara, pues hay un ejemplo, además la mayoría de músicos activos en Madrid. Y el compositor que más obras tiene, en 1777, o sea que todavía era joven, con 112 obras, era Brunetti. Y para compararse, de Haydn había solo 18. También estuvo trabajando para los Osuna, fue maestro de violín del duque de Osuna, compuso una misa que es la que se conserva para los Osuna. El archivo de Osuna, que también se ha destruido, no se conserva nada, pero se conserva el catálogo de 1824, y ahí hacía referencia de había 22 sonatas de violín de Brunetti, había varios dúos, había unos sextetos con oboe que se han perdido también, y la misa, que últimamente se ha encontrado en una biblioteca, no recuerdo cuál. Pero bueno, la mayor vinculación de Brunetti es con el príncipe de Asturias, que luego sería Carlos IV. En 1770 se nombró maestro de violín de Carlos IV, a la muerte de Felipe Sabatini, que era el anterior, y ahí comenzó una vinculación. Bueno, es curioso, eso es como una anécdota, que, bueno, es sabido, y si no lo saben, pues lo digo ahora, que el patrón de Boccherini era el infante Don Luis.
y el patrón de Brunetti pues era el príncipe de Asturias. Pues resulta que el año 69, Boccherini, de las primeras obras que compuso en España, compuso unos tríos en el año 69 para el príncipe de Asturias. Y Brunetti, su primera obra impresa es del año 69, y son unos tríos compuestos y pagados para el infante Don Luis. Pero, es decir, dedicaron una obra al patrón, digamos, del otro. Y al final, al año siguiente, cambiaron de patrón. Pues nada, la vinculación con Carlos IV duró toda la vida. Fue el músico predilecto de Carlos IV, incluso después de su muerte. De hecho, en 1801 se creó una imprenta en Madrid, se llama la Nueva Imprenta de Música, y aparece en el Diario de Madrid que Carlos IV iba a financiar la impresión de la obra de Brunetti. Cosa que al final no se hizo, pero además habla ahí elogiosamente de Brunetti como el compositor predilecto del rey, ya unos años muerto Brunetti. Y en su estancia en Roma, de hecho estos cuartetos solo se conservan en Francia, no en Palacio, en otras obras, posiblemente porque se las llevará a Roma Carlos IV y ahí desaparecieron. Pues nada, la vinculación con Carlos IV es, Brunetti compuso muchas sinfonías, unas 50 sinfonías, cuartetos, quintetos, unos sextetos con oboes que son, me parece que es su última obra, muy buenos, y etcétera, etcétera. Pues bueno, yo creo que es una introducción así general y ahora escuchamos a los profesores tocando el cuarteto. Gracias.
Thank you.
Thank you.